yo soy Diana Orlandi, rectora de esta escuela. Esta escuela es la escuela número 8, secundaria, hermano CEPAC, de Crucecita Séptima, zona rural. Estamos ubicados a 45 kilómetros de la ciudad cabecera del departamento, de la ciudad de Nogoyá. Nosotros realizamos una jornada, nos reunimos las profes de formación ética y planificamos lo que fue la jornada en sí. Lo que hicimos fue dividir por cursos. Por un lado, primer año, ya que son chicos que todavía no, desde primaria que ingresan, no conocen lo que es un acuerdo. Se revió lo que fue el acuerdo 2012. Luego se trabajó con tercero y cuarto y también con quinto y sexto año. Bueno, las propuestas de trabajo de primer año fue trabajar diferentes conceptos, ya sea convivencia, norma, se leyó el acuerdo, la parte en relación al estudiante, la vestimenta, el respeto por los símbolos patrios, cómo deben comportarse en el recreo, y bueno, trabajaron diferentes conceptos, la docente armó un mapa conceptual de eso y luego expusieron a través de afiche lo que ellos interpretaron de lo que es el acuerdo. Con tercero y cuarto se trabajó, se leyó el acuerdo escolar de convivencia en relación al alumno, plantearon diferentes propuestas y se trabajaron diferentes casos actuales sobre bullying, sobre casos de violencia escolar. Bueno, a través de esos, ellos fueron analizando las faltas que les correspondían, si era una falta leve, grave y muy grave, qué harían en su lugar, qué harían como docentes, cómo pensarían si fueran alguna vez docentes. En quinto y sexto se propusieron algunos temas como sustracción de los elementos que utilizan ellos todos los días, el material didáctico, o conservar la estructura de la escuela, el tema del respeto hacia el compañero, hacia los docentes, y también hicieron una dramatización, ¿no? Ellos tenían que ponerse en lugar de docente, de padre, de alumno, de compañero, y bueno, en base a eso también luego clasificaron esas faltas en leves, graves o muy graves. Anteriormente, como en los demás grupos, también se dio lectura a la parte de los alumnos con respecto al acuerdo escolar de convivencia. Y también ellos plantearon otras cosas, digamos, al ser un poco más grande también se daban cuenta de otras cosas que a lo mejor los más chiquitos no. Y bueno, fue realmente una jornada positiva, porque por ahí tomaron conciencia de cómo a veces actúa el docente, el directivo, el padre, y de lo importante que es un acuerdo para la escuela, para ellos, para, digamos, todos los que formamos parte de la escuela. Y bueno, fue una buena jornada de trabajo. En la jornada dimos nuestra opinión sobre el acuerdo escolar de convivencia y lo representamos mediante casos verdaderos donde hicimos escena y cada uno tuvo un papel distinto y se puso en un lugar de un adulto, de un alumno, de compañero, del directivo, y así representamos y dimos nuestra opinión de cómo pensábamos que se podría solucionar ese problema. Y también clasificamos todas esas acciones como buenas, malas, y entre esas graves, muy graves o leves. Y así también por medio de eso propusimos otras acciones que podrían llegar a ponerse en el Código Escolar de Convivencia, como la vestimenta y otras cosas que hacía falta afirmar en los cursos más chicos que recién entraban. Claro, como ellos planteaban el uso de los celulares, el tema de la vestimenta, propusieron el tema de las gorras, de no usar, qué harían en ciertos casos improvistos, qué faltas le correspondería a cada acto, cuestiones que meritan a lo que es el acuerdo. Quiero destacar que acá esta escuelita es una escuela con 90 alumnos en secundario y no presentamos problemas de
de indisciplina. Son chicos muy compañeros, no hay problemas de convivencia escolar acá. Normalmente todo se va solucionando, son casos muy leves, qué sé yo, lo que puede llegar a pasar acá. No hemos tenido problemas graves hasta el día de hoy, gracias a Dios. Eso no implica de que no vamos a tener ese tipo de cosas incorporadas en nuestro acuerdo, ¿no es cierto? Porque esos casos imprevistos tenemos que tener también alguna respuesta por si llega a suceder. Pero acá sí, nosotros cuando estuvimos trabajando en años anteriores, que presentamos un proyecto en el programa Enredarse, sí abocamos nuestro problema al problema de la lectoescritura. Nuestro proyecto se llamaba cómo solucionar, o sea, para solucionar nuestro problema a través de la lectoescritura, leer y aprender para convivir mejor. Era que estuvimos trabajando nosotros allá en el Consejo, expusimos, nuestro fue seleccionado, lo expusimos también allá en el Consejo. Los docentes, ellos también se reunieron ese día, aparte de los chicos, trabajaron en conjunto. Se les entregó una planilla en la cual ellos tenían diferentes puntos donde debían rever si en el acuerdo se encontraban o no y plantear diferentes casos para su corrección, su modificación y propuestas nuevas, ¿sí? En cuanto a los papás, por ser zona rural y debido a que ellos están abocados al trabajo de campo, se les es muy complicado el venir hacia acá. Y bueno, lo que tratamos de hacer nosotros es, con el equipo directivo, planteamos, reenviamos en sí lo que fue la parte del acuerdo de la parte en relación a sus hijos, como para que ellos lo tengan en cuenta, que era del 2012 el que está aprobado. También tenemos aprobado el del 2013 ya, y una serie de encuestas en que si estaban de acuerdo o no en apoyar al estudio de sus hijos, el que traigan la carpeta completa, y un montón de cuestiones que ameritan a la responsabilidad, el deber y obligación como tutores de sus hijos. Y también sugerencias, que también se les pidió que hicieran sugerencias, si tenían alguna sugerencia, que también la mandaran por escrito. Pero no. Y pero estuvieron muy de acuerdo, tuvimos todos los papás, la mayoría, devolvió las encuestas. Las firmó. Firmadas todas. Y todos participaron, la verdad que fue muy productivo.